Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servir al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. ¿Cuántas veces, Señor, me habéis llamado y cuántas con frecuencia?
Alabad el nombre del Señor. Vosotros habéis visto cómo os saqué sobre alas de águila y os traje hacia mí. Ahora pues, si queréis obedecerme y guardar mi alianza, seréis mi especial propiedad entre todos los pueblos, pues mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Su plumaje.
Bendito sea el Señor Dios de Israel. Alabemos a Dios nuestro Padre que nos concede ofrecerle el sacrificio de alabanza cuaresmal y supliquémosle diciendo, ilumínanos Señor con tu palabra. Ilumínanos Señor con tu palabra. Dios todopoderoso y compasivo, concédenos el espíritu de oración y de penitencia y danos un verdadero deseo de amarte a ti y a nuestros hermanos. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Concédenos ser constructores de tu reino para que todas las cosas tengan a Cristo por cabeza y abunde la justicia y la paz en toda la tierra. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Haz que sepamos descubrir la bondad y hermosura de tu creación para que su belleza se haga alabanza en nuestros labios. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Perdónanos por haber ignorado la presencia de Cristo en los pobres, los sencillos y los marginados, y por no haber atendido a tu Hijo en estos hermanos nuestros. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Impulsados por el Espíritu que nos hace clamar, Padre, invoquemos a nuestro Dios. Padre nuestro,
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que renuevas el mundo por medio de los sacramentos divinos, haz que tu iglesia progrese por la celebración de estos sacramentos de vida eterna y no permitas que le falte nunca los auxilios necesarios para la vida terrena. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Salve, Reina de los cielos. Señora de los ángeles. Salve, Rey, salve, puerta. Que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo designio de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Iniciemos este nuevo mes invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos a la casa del Señor en esta casita del Tepeyac. Están todos bienvenidos, todos los peregrinos, los que nos visitan, particularmente aquellos que hacen el esfuerzo de venir a este santuario el día de hoy. Pidamos al Señor por cada una de sus intenciones, que sean bendecidas por manos de María Santísima. En especial, todos los sacerdotes, que el Cabildo se reúne junto con el clero a esta hora todos los días para celebrar estos sagrados misterios en la misa capitular. Pidamos por los enfermos, por nuestros hermanos que se encomiendan a nuestra oración. Cada uno de ellos tiene alguna intención peculiar que ustedes mismos han ofrecido al Señor por sus necesidades para ser celebradas en este santuario. Para celebrar estos sagrados misterios en este primer día de este nuevo mes en que consideramos a la Divina Providencia, pidámosle perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que renuevas el mundo por medio de tus admirables sacramentos, concede que tu Iglesia progrese gracias a tus designios eternos y que no le falten los auxilios temporales. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años, y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor.
que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana. Busquen el bien y no el mal para que vivan, y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado ahí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había venido de Judá a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo.
Jesús les dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchacho muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Pequeños detalles que podríamos considerar después de esta escucha de la palabra de Dios que ha sido proclamada. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria, en su propia tierra. Muy conocido en Nazaret, posiblemente había pasado ahí 30 años. Empieza y llega invitado por la familia, llega con su mamá, los discípulos, a Caná, donde se celebran las bodas, y realiza un primer signo por intercesión de María Santísima, nuestra Madre y Señora. El agua es convertida en vino y sigue hacia Cafarnaún, donde será su centro, digamos, habitacional, y será su centro en donde él va a regresar continuamente, su casa. Y va a Jerusalén, Jerusalén en donde se espera al Mesías. Pero Jesús es un completo desconocido y va a tener dificultades. Y va a tener una situación peculiar con lo que nos presentará San Juan, el signo del templo. Destruyan este templo y será reconstruido, será constituido. En 3 días lo edificaré. Y va Nicodemo también curioseando a ver la situación de Jesús. Y terminan las fiestas y se regresa. Regresa a Galilea, va a pasar por Samaria o Samaria. Y va a ser el signo con la samaritana en el pozo, en donde se va a presentar como verdadero, la verdadera agua que emana hasta la vida eterna. Pero nosotros nos interesa que Jesús empieza a cerrar el ciclo, el primer ciclo, va a regresar nuevamente a Caná de Galilea. Y resulta que ahí se encuentra con un funcionario, con una autoridad, con alguien que tiene autoridad civil. Y va con la intención de decirle al Señor Jesús: pues ahora te pido, vamos a Cafarnaún, porque ahí tengo a mi niño. Por tanto, podemos suponer que es menor de edad, que está sujeto a la autoridad del padre, que es una personaje
que tiene las situaciones de poder decir a alguien, ve por aquí, ve por allá. ¿Y qué hace Jesús? Que tome conciencia. Si no ven signos que físicamente se hacen, ¿no creen? No. Tu hijo vive. Ven antes de que muera. Esa enfermedad estaba llamada a la muerte, así lo presentía. ¿Y qué sucede? Que entonces, nos dice el texto del Evangelio, el hombre, ya no la autoridad, sino el ser humano, creyó y se regresa a Cafarnaúm. ¿Y qué sucede? Que le salen los, cuando le dice Jesús, tu hijo vive, tu hijo está sano, le hace conciencia de que es papá. Y el hombre cree en la palabra de Jesús. Y entonces regresa y le salen sus servidores, sus criados, y le dicen, tu hijo vive, está sano. ¿A qué hora? Pregunta, a la hora séptima, es decir, a la hora sexta, en donde va a ser crucificado Jesucristo nuestro Señor, y a la hora séptima es cuando entrega el Espíritu para nuestra vida y salvación en el momento de la cruz, en donde vamos a tener nosotros los sacramentos de vida eterna. Y el hombre aquel creyó, y ya el texto del Evangelio nos dice, el papá creyó junto con toda su familia. Es decir, los signos solamente se entienden en el contexto de la fe, fe incipiente, pero que fe que se va a comunicar. Y en el primer signo que hace Jesús en Caná de Galilea es por la palabra, él mismo, por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre y Señora. Pero ahora es por la fuerza de la palabra. Y esa fuerza de la palabra el Señor la quiso conceder a su iglesia. Y en estas dos últimas semanas que nos quedan en nuestro diario peregrinar hacia la Pascua, en el camino de la Cuaresma, que se nos llama y se nos insiste en la conversión, se traduce en reconciliación, en acudir a la iglesia, a la potestad que tiene la iglesia en virtud de la palabra divina, para perdonar los pecados y para que nosotros también seamos ministros de reconciliación unos a otros con el servicio, teniendo conciencia de que somos hijos de Dios, que formamos la familia humana, y en particular no solo la familia humana redimida por Cristo, sino la familia identificada con Cristo, la familia cristiana. Nosotros estamos llamados a ser nuevos individuos, una nueva situación, y eso queda significado en la primera lectura que hemos escuchado del profeta Isaías. El Señor va a crear un cielo nuevo, una tierra nueva. Ya todo lo pasado quedará olvidado, seremos transformados en nuevas criaturas, y nuestra orientación, nuestra vocación a la santidad, participación de vida divina, es para alabarlo al Señor eternamente en una fiesta sin igual, como hemos cantado en el Salmo responsorial. Pidamos al Señor Jesús que busquemos siempre el bien, que vivamos reconciliados con Dios y con los hermanos, que el signo de la palabra de Dios que transforma el agua en vino, y que ahora por la fuerza de su palabra va a quedar en los sacramentos en la iglesia, va a tener el último signo de ese vino que se va a transformar, a convertir nada menos que en la sangre redentora de nuestro Salvador. Pidamos que, alimentados de su cuerpo y de su sangre en los sacramentos, particularmente en este de la Eucaristía, podamos ser fortificados siempre en la fe,
alegres en nuestra esperanza, operosos en la caridad, para que así, al término de nuestros días mortales, habiendo tomado conciencia de que somos miembros de la familia de Dios, podamos entrar a esa fiesta sin igual con todos nuestros hermanos difuntos, a quienes el día de hoy encomendamos a la misericordia del Salvador. Que así sea. Que el Señor escuche nuestras súplicas, nuestras palabras, nuestras intenciones, acoja nuestros anhelos y haga caso de las peticiones de su Iglesia penitente. Oremos diciendo después de cada súplica que se manifieste, que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por todo el pueblo cristiano, para que en este tiempo de Cuaresma tenga más hambre de escuchar toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por todas las naciones, para que vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario y experimenten días de gracia y de salvación. Oremos. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por los pecadores e indiferentes, para que se conviertan de sus caminos de perdición y en este tiempo de Cuaresma encuentren a Dios. Oremos. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por nosotros mismos, para que el Señor suscite en nuestro interior un sincero arrepentimiento de nuestros pecados. Oremos. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Nuevamente por las intenciones de todos los aquí reunidos, en nuestros bienhechores vivos y difuntos, pidamos para que el Señor nos bendiga con vocaciones al sacerdocio. Oremos. Concede, Señor, a tu pueblo una verdadera conversión del corazón para que obtenga de tu bondad lo que te pide humildemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, para que, purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve la participación en la vida divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y de reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Carlos. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con San José, con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos infinitamente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que tus santos misterios, renovándonos, nos vivifiquen, nos reanimen con su vigorosa fuerza y santificándonos, nos conduzcan a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
con la bendición que vamos a impartir, queremos bendecir al Señor y a cada una de ustedes, sus personas, sus cristianos, creyentes, miembros de la familia de los hijos de Dios, particularmente a los niños recién nacidos o que son presentados por primera vez en este santuario a María Santísima pidiendo su protección. Bendecimos también a las personas enfermas y ancianas que han hecho el esfuerzo de asistir a esta basílica. Y queremos bendecir también a los distintos objetos de verdadera devoción religiosa que traen para ser bendecidos. El Señor esté con ustedes. Renueva, Señor, interior y exteriormente a tu pueblo, y ya que no quieres que lo frenen los placeres carnales, afiánzalo en su anhelo de los bienes espirituales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz.